Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, lo mejor de nuestro programa. La razón, Jesús está en tu casa. Jesús está en tu hogar, en tu familia, para bendecirte. Hermanos, hermanas, hagamos esta conciencia profunda de Jesús. Es lo importante. Por eso decimos siempre lo mejor de nuestro programa es cuando Jesús está presente. No las reflexiones. Allí está Fray José. En la adoración, ahí está Jesús, Jesús. Pero a veces nos descuidamos y, por ejemplo, en una misa, una persona puede decir, wow, qué misa tan fría, porque el sacerdote no tuvo una homilía sustanciosa. El sacerdote no tuvo una homilía sustanciosa, una homilía banal, totalmente desencarnada de la realidad, del Evangelio. Habló de política, de cosas, de economía, en vez de hablar del Evangelio, o habló de sí mismo. En fin, una homilía que no consiguió su objetivo de encender el corazón de los fieles. Y pueden decir los fieles, o algunos fieles, que la misa estuvo fría, que no se conectaron con la misa. Pero ¿qué es más importante, la homilía del sacerdote o la presencia sustancial de Jesús en su cuerpo y en su sangre? Repito, ¿qué es más importante, la homilía del sacerdote o la presencia sustancial, real, de Jesús? Por eso, hermanos, hermanas, siempre corrijo a los fieles, nunca digan, esta misa estuvo fría, no sentía el Espíritu. Examínate, porque Jesús nunca es frío. Jesús siempre es caliente, fuerte, inspirador, revitalizador, lleno de luz, de paz. En una misa lo importante, lo realmente sustancial, es la consagración, la Eucaristía. En una misa puede no haber homilía y en la misa, Jesús está presente. Entonces, hermanos, hermanas, aprovechemos los 4 días de la semana al máximo donde Jesús está presente, lunes, jueves, viernes y sábado. Jesús está ahí presente. Está en tu casa, está en tu hogar. Abra los ojos. Abre los ojos para que vea. ¡Conéctate! Por eso, hermanos, hermanas, debemos darnos prisa en el crecimiento espiritual, pedir al Espíritu Santo día y noche, desciende, desciende, cumple en mí, en nosotros, Romanos 8:16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos. Entonces, una vez, hermanos, hermanas, que estamos conectados con nuestra esencia, no nos conectamos siempre con la esencia, donde quiera que éste se encuentre, que ésta se encuentre.
¿Qué es lo esencial en la misa? La presencia real de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Lo esencial de un ser humano, lo esencial de un acontecimiento. Conectémonos con la esencia que nos permitirá conectarnos con la esencia, con la verdad última de cada acontecimiento, de cada acto, de cada ser. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy lunes tenemos el texto de Juan 8:33. Juan 8, verso 33, dice: ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? A los judíos se sorprenden. Jesús dice que si ellos guardan su palabra, serán verdaderamente libres. Claro, está diciendo que son esclavos. Jesús seguirá luego explicando. Hermanos, hermanas, la verdad de Jesús es lo que nos hace realmente libres. La verdad de Jesús. Pero expliquemos de una vez o leamos el verso 34. Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Esta es la esclavitud de la cual habla Jesús. Somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero no es así. El adulterio, la fornicación, la embriaguez, la mentira, la codicia, el falso testimonio, la envidia, nos esclaviza. Entonces, hermanos, hermanas, en el verso 34 Jesús responde como siempre, magistralmente. Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. ¡Wow! Señor, líbranos de la esclavitud del pecado. ¡Qué versículo, hermanos y hermanas! Meditar este versículo ha hablado la verdad. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Comenta la Biblia de Jerusalén, porque siendo del mundo, está sujeto al príncipe de este mundo, que le domina, obedece a los dictados del diablo, el cual vive no en la verdad, sino en la mentira. Entonces, hermanos, hermanas, tratemos de vivir en la libertad. La palabra de Dios nos libera del pecado. La palabra de Dios nos libera del pecado. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Libéranos, Jesús, a través de tu palabra, de la esclavitud del pecado. Y danos la fuerza de voluntad y usar siempre correctamente la libertad para jamás caer prisionero en las redes del pecado. Bien, hermanos y hermanas, qué hermoso versículo 33 y 34, donde Jesús nos habla dónde está la verdadera esclavitud y quién es el que nos esclaviza, el diablo y el pecado. Adoremos a aquel que nos dice la verdad y nos introduce en la verdad y nos permite mantenernos en la verdad. Jesús, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno. Nuestro hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Respondemos: déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Matías, San Pedro y San Pablo, apóstoles, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Joaquín, Santa Ana, San Agustín y Santa Mónica, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Juana de Chantal, Santa Margarita María Lacoque y San Pascual Barlón, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz, Santa María Goretti y Santa Cecilia, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua,
déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, en tu bondad infinita, en tu amor eterno y compasivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia,
protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.